A 36 días del paro de labores en las oficinas del Seguro Popular del estado de Oaxaca, por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud, Saúl Ulises Cortés Maldonado, secretario general del CITIPS, denunció que hasta la fecha no han recibido atención por parte del régimen estatal de protección social en salud, por lo que este día los inconformes salieron en marcha hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para establecer la primer mesa de trabajo con las autoridades de la dependencia federal. Los trabajadores exigen la recontratación inmediata de 13 trabajadores a heridos al sindicato independiente. Efectivamente, hoy cumplimos 36 días de la movilización que inició el día martes 22 de agosto de este año 2017. Estamos y seguimos en espera de la sensibilidad política que tenga los funcionarios del régimen estatal de protección social en salud eh, y el director Antonio. Tobar González, no se han acercado, no les interesa absolutamente nada. Si no les interesan los trabajadores, menos les interesa eh, el pueblo de Oaxaca, las oaxaqueñas y los oaxaqueños en sus 570 municipios. Efectivamente vamos a, a estar en la, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde se cita a, al, al régimen estatal de protección social en salud de este estado de Oaxaca para que haga presencia en, un, en, un, en una mesa legal. Cortés Maldonado señaló que los cuatro almacenes de medicamentos que tiene a su cargo los servicios de Seguro Popular se encuentran vacío y sin abasto de fármacos. Aseguró que los que han llegado a las zonas de desastre han sido enviados de la Ciudad de México, mas no son provenientes de la capital oaxaqueña, como dijo han manifestado las incapaces autoridades de los servicios de salud de Oaxaca, comandados por Celestino Alonso Álvarez no hay medicamentos. Los cuatro almacenes que tenemos eh, resguardados por parte de, de nuestro sindicato y que son, al seguro, que son de Seguro Popular están vacíos. Ellos quieren eh, hablarle y decirle a, al pueblo de Oaxaca que eh, todo eso se fue al, al, al siniestro, a, al istmo, pero no, Todos, todo eso que se ha enviado a, a la zona de desastre de nuestro estado de Oaxaca ha sido del pueblo de México. Los inconformes anunciaron que de no tener respuestas favorables durante la mesa de negociación en la Junta de Conciliación y Arbitraje, mantendrán la toma de oficinas de manera indefinida como lo han venido haciendo. Responsabilizaron de cualquier tipo de agresión al director general de la dependencia, Antonio Tobar, quien aseguraron se ha encargado de lanzar amenazas en su contra. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Rafael Ventura.